chicas, ¿cómo están? Yo soy Sofía. Y yo soy Renata. Nosotras somos Beautyholics. Adictas a la belleza, no podemos parar con los videos tutoriales. Y hoy tenemos peinados. Traemos ondas de cabello largo. Sí, para cabello largo son tres opciones para lograr un look con ondas. Las puedes llevar en la playa para salir en la noche, en un cóctel o para el día. Aquí tienes paso a paso. Siempre cuidando nuestro cabello, vamos a colocar un producto que lo proteja del calor de la tenaza. Vamos a empezar por hacer una raya de lado muy marcada, hacia el lado que más te acomode, claro. Pasa todo el cabello para el lado hacia donde va la raya y atora con pasadores por debajo de la nuca para que no se regrese el cabello. Vamos a empezar con mechones muy delgados. Sé paciente y no te asustes si quedan muy marcados. Todo el truco está en marcar las ondas para el mismo lado. Nos van a quedar los chinos muy marcados, simulando una misma onda. La parte de abajo que está atorada, puedes empezarla a marcar un poco menos y que sean mechones más gruesos. Al final lo vamos a desenredar un poco con los dedos. Y a mí me gusta marcar mucho más el fleco para que se vea un look más clásico. Y listo, aquí tienes un peinado con ondas. Vamos a lograr unas ondas de playa. Empieza por dividir tu cabello. Comenzamos a marcar las ondas de abajo con mechones gruesos. Este peinado no tiene que ser tan organizado. De hecho, buscamos un look más relajado. Haz ondas para diferentes lados. Este es el truco para que se vean ondas con movimiento. No busques dejarlas muy marcadas, porque vamos a despeinarlas al final. Para terminar, vamos a rociar este producto que le va a agregar volumen y darle el toque de playa que estamos buscando. Es una mezcla de agua de mar y lo más importante es que no daña tu cabello. Vamos a hacer la raya en el lado que más te acomode y retiramos bien el cabello con un cepillo y un poco de spray. Vamos a hacer una cola alta, a la altura que tú desees. Amarra la cola con una liga y con un mechón muy delgado cubrimos la liga dándole la vuelta y atorándola con un pasador. En la cola de caballo agarramos mechones y vamos a ir haciendo ondas para diferentes lados. Yo prefiero que sean mechones más gruesos y podemos despeinarlo un poco al final. Para terminar el peinado, colocamos nuevamente spray en las ondas. Y listo, aquí tienes una cola de caballo retirada con ondas. Bueno, pues Renata ya nos enseñó cómo hacer paso a paso estos increíbles peinados con ondas. No dejen de intentarlo y recuerden proteger su cabello con el protector para calor. Obviamente, suscríbanse, déjenos sus comentarios, denos like y compartan el video. Hasta la vista.